Jesús. Amén y amén. Voy a leer un pasaje de la Biblia. Este encuentra en Josué 24:15. Y dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es lo que decía Josué. Era en aquel tiempo cuando el pueblo de Israel se estaban poniendo medio pesaditos, ¿ok? Que querían tener dioses y todo, y Josué se plantó y dijo, ¿saben qué? Ustedes háganle como quieran, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Ok, en ese momento Josué tomó una decisión. Él dijo, ¿saben qué? Ustedes háganle como quieran, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Jóvenes, chavos, las decisiones que tú tomas día con día van a tener una consecuencia. Si tomas buenas decisiones, va a haber una buena consecuencia. Si tomas malas decisiones, va a haber una mala consecuencia. ¿Ok? Entonces, en este día, tú estás aquí. No estás aquí por casualidad. ¿Ok? No estás aquí porque, pues había chance de jugar fútbol. No. Estás aquí porque Dios tiene un propósito para ti. Estás aquí porque Dios quiere que estés. No es casualidad que viniste a jugar fútbol. Es una oportunidad que Dios te está dando el día de hoy para que conozcas de Él y entregues su vida a Él. ¿Ok? Les vuelvo a decir, decisiones. Todos los días tomamos decisiones. ¿Cuántos toman decisiones aquí todos los días? ¿Sí? Simples, miren. De lunes a viernes en la mañana, los que están en la escuela, tú tomas una decisión. ¿Ir a la escuela o no ir a la escuela? Es tu decisión. ¿Sí? Tú puedes decir, hoy me levanto y no voy a la escuela. O puedes decir, hoy me levanto y voy a la escuela. ¿Ok? Pero es tu decisión. ¿Ok? Otras decisiones que tomas. ¿Qué hago? ¿Qué buenas decisiones hago? ¿Sí? ¿Hago lo malo o hago lo bueno? ¿Ok? Yo no sé si ustedes oyen en las noticias, pero cada día, cada semana se oye que hubo muertos aquí en la ciudad. Accidentes de carro. ¿Ok? Casi cada semana hay uno o dos accidentes de carro y se muere alguien. Ya sea se muere la persona que causó el accidente, o se muere una persona inocente que no tenía nada que ver con la persona que causó el accidente. ¿Ok? Y la mayoría de las veces el accidente es causado porque esas personas están manejando bajo la influencia del alcohol. Tomaron una mala decisión. ¿Sí? Se les enseña, se les dice, no, si tomas, no manejes. Ellos toman una decisión, tienen el poder de decidir sobre sus vidas y toman una decisión de manejar tomados y causan un accidente. Muchas veces ellos se mueren o muchas veces matan a personas inocentes. Estoy seguro que han oído varios de estos accidentes ustedes en las noticias. Si no ves las noticias, no le hace. Alguien te lo contó. ¿Ok? Personas que se meten al freeway en sentido contrario porque están bajo la influencia del alcohol. Es una mala decisión. ¿Ok? Personas que matan a alguien. Otra mala decisión. Personas que usan drogas. Otra mala decisión, porque van a acabar con tu cuerpo. El alcohol también va a acabar con tu cuerpo. ¿Ok? Buenas decisiones. Estar aquí ahorita es una buena decisión. Es la mejor decisión que pudiste hacer en este día, estar aquí ahorita. ¿Ok? Buena decisión. Ir a la iglesia. Vas y escuchas de la palabra.
buena decisión, juntarte con el grupo de jóvenes de la iglesia, hacen actividades, ¿ok? Tienen servicios, van y se van al parque, ¿ok? Se divierten, conviven, comen. Tu vida depende de las decisiones que tú haces. Buenas decisiones o malas decisiones. Tú tienes el poder para decidir en tu vida. Dios es un caballero. Dios no te va a forzar a nada. Dios no te va a forzar a que vayas a la iglesia. Dios no te va a forzar a que hagas decisiones, las buenas decisiones. Tú eres el que tienes que hacer las decisiones para tu vida. Y te digo, hoy en este día tú tienes el poder de hacer una buena decisión. ¿Ok? Ignorar esta palabra o agarrar esta palabra, ponerla en tu corazón y hacer un cambio en tu vida. ¿Ok? ¿Qué es la decisión que vas a tomar en este día? Nada más tú la puedes hacer. Yo no te puedo forzar. El hermano no te puede, el hermano Rivera no te puede forzar. El pastor de la iglesia no te puede forzar. Tu papá, tu mamá no te pueden forzar. Tú la tienes que tomar. Pero otra vez, las decisiones que tú tomas van a afectar el resto de tu vida. Decisiones para vida o decisiones tal vez para muerte o para perdición. Una vez más, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, decía Josué. ¿Qué es lo que tú vas a decidir en este día? ¿Okay? ¿Qué vas a decidir en este día? Nada más tú lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer por ti. Nosotros cumplimos con traerlos aquí, enseñarles la palabra, pero está en ustedes. ¿Sí? Una decisión que tú hagas ahorita puede cambiar el resto de tu vida. Para bien, para mal. ¿Sí? Dame el favor, quiero que agachen su cabeza. Cierren sus ojos. ¿Sí? Agacha tu cabeza, cierra tus ojos. Nada más que quiero que pienses tantitito en lo que he hablado en este día. Piensa un poquitito en lo que te he hablado en este día. Tomando decisiones. ¿Qué decisión voy a hacer hoy? ¿Voy a tomar la decisión correcta? ¿No voy a tomar la decisión incorrecta? ¿O no voy a tomar esa decisión? ¿Me voy a esperar a ver si al rato la tomo? ¿A lo mejor mañana? ¿A lo mejor la semana que entra? ¿A lo mejor en un mes? No, dice la Biblia que hoy es el día de salvación. ¡Hoy! Porque a lo mejor mañana no va a venir. ¿Ok? No sabemos qué nos depara el día de mañana. No sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. No sabemos si vamos a estar en el servicio de mañana en la iglesia el domingo. Hoy es el día de salvación. En este momento yo te pregunto, joven, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Hay algunos aquí que yo sé que ya conocen a Cristo, gracias a Dios por ellos. Hay otros que yo sé que no conocen a Cristo, que no son salvos. A ustedes les digo, hoy es el día de salvación. En este día tú puedes aceptar a Jesús en tu corazón y tu vida va a cambiar, te lo aseguro. ¿Ok? Tu vida va a cambiar, pero tú tienes que hacer la decisión. Con las cabezas agachadas, con su rostro inclinado,
si alguno de ustedes quiere aceptar a Jesús en su corazón, yo quiero que levantes tu mano. No te dé vergüenza. Ya vi una mano, gracias. Ya vi otra mano. Ya vi otra mano, otra mano, otra mano. Amen. Thank you, Jesus. Amén. Con toda la cabeza agachada, con todos los rostro inclinado, esos que levantaron su mano, háganme un favorcito y nomás pónganse de pie ahí donde están. Todos los demás con la cabeza agachada. Si tú quieres aceptar a Cristo en este momento, ponte de pie. Hoy es el día de salvación. Este es tu día. Este es el día en que tu vida va a cambiar. Gracias a Dios. Esta liga de fútbol no es en vano. ¿Ok? El hermano Rivera, 20 años, no tiene en vano. No ha sido en vano. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo hasta este día sigue salvando almas a través de este ministerio. Esos jóvenes que se levantaron, yo quiero que hagas esto conmigo. Quiero que repitas estas palabras. Señor Jesucristo, yo reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Límpiame. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Y ayúdame a servirte hasta el fin de mis días. En el nombre de Jesús. Los que están parados, Dios les bendiga. Les voy a pasar una lista. Va a poner toda su información aquí en este papel. Está en inglés y en español, pero yo quiero que la complete toda. Dice aquí comentario que sintió usted al aceptar a Cristo. Yo quiero que usted me lo ponga ahí el comentario. Any comment you get right up there in the comment area. How you feel? You accept the Christ. You understand, guys? But I want you guys pull it up. This part, I want two guys for here, right? And then cinco de este lado. Los cinco de este lado firmes en todo, en el papel. Y agradezco a nuestro hermano Mike por la palabra que nos trajo, por el mensaje compartido. Como dice el hermano Mike, entiendan todos bien claro que hoy vamos a casita, hoy nos vamos por ir para abajo y llega el sueño, nos vamos a dormir y solo Dios es del cielo, ¿verdad? Tiene la ¿cómo se llama? La autoridad de abrir la vida de nuevo para nosotros. Si Él no quiere, no la abre, entonces, como dijo el hermano Mike, entonces tu oportunidad se perdió. You got it, guys. You have to catch that in the moment, right? Todo lo tiene que agarrar al momento. Y que si usted no tiene a Cristo, hoy le predicó de Cristo, hoy oyó el mensaje de Jesús, hoy recíbalo. No se vaya por ahí para abajo sin Cristo. ¿Ok? Alright? Entonces, vamos, antes de que nos despidamos de este lugar, vamos a hacer una oración. Los muchachos que están firmando los papeles van a seguir firmando, los cinco de este lado, dos de este lado. Ustedes dos, ¿verdad, mijo? Entonces vamos a hacer una oración, hermano Mal, despídanos con una oración de una vez. Y luego los que están apuntando se van a continuar apuntando hasta terminar la lista y luego ya se pueden ir. Dios bendiga a la familia, Dios bendiga a los hermanos que están allá atrás de la sombrilla, Dios bendiga a hermana, Dios bendiga a mi hermano, gracias por ayudarnos en el apoyo aquí. Eso es bueno que los jóvenes nos vean aquí a ustedes también. Amén. Dios me lo bendiga, así nuestro hermano Mal lo despide. Vamos a orar, chavos. Gracias, Señor, te damos en este día, por este día tan maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos jóvenes que te han aceptado, Señor Jesús, como su Salvador y su Señor de su vida. Ahora yo te pido, Señor, que tú, Señor, sigas haciendo la obra en estos jóvenes, mi Dios. Que tú, Padre, los sigas ayudando, mi Dios. Tú sabes, mi Dios, que el tentador no descansa, que el diablo no descansa, Señor. Yo te pido que tú protejas a cada uno de estos jóvenes, Señor, que están aquí con tu sangre preciosa, que los bendigas, los guardes y los cuides, Señor. Ahora que nos despedimos, Señor, de este campo, Señor, tú llévanos con bien, guárdanos, mi Dios, bendícenos el resto del día, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra, para tu gloria y para tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Gracias. Dios le bendiga. Déjala duro al Señor. Él lo paga, Señor.